Conocer tu cuerpo es la llave al placer. Déjate guiar por los especialistas y aprende para disfrutar. Pasando la rotonda, gira a la derecha. Aquí caben todas las voces. Salud sexual, urología, geriatría, psicología, actualidad, vida. Atrévete. Bienvenidos a Salud en Plenitud. Regreso con ustedes. Le damos la bienvenida aquí a nuestra conductora Alejandra González Tello, nuestra hermosa conductora. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues feliz de estar nuevamente en este programa, en donde tenemos un tema bastante interesante. Muy bien, pues ya saben ustedes que la temática de este programa es, pues, siempre hablar nosotros o traer invitados también para ver todo lo relacionado hacia la salud y todo lo que implica esto, que nos lleve a un estado de plenitud, una mejor calidad de vida. Y pues para eso es este programa, para traer todos los temas relacionados a ello. Y hoy tenemos un invitado muy especial, les queremos presentar al doctor Omar Coronel. Bienvenido, doctor, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación, doctor. No, al contrario. El doctor, él es su formación como médico, además él es médico internista y especialista en hematología. Platícanos dónde estás trabajando. Ahorita estoy en el Hospital Ángeles del Pedregal, pero me formé en el Instituto Nacional de Cancerología. Ahí hice hematología. Y es después, en el siglo XXI, ¿no? No, en la zona de hospitales de Tlalpan. Ah, ok, claro. Y después estuve trabajando como adscrito en el Instituto Nacional de Cardiología. Bien. Ignacio Chávez, que está enfrentito. Muy bien, perfecto. Lo estamos invitando porque a mucha gente no sabe qué es un hematólogo. La especialidad médica relacionada a la hematología, pues a veces ni los médicos nos recordamos que están ellos y que es un extraordinario apoyo y también en una forma también de dar una mejor resolución a muchas enfermedades. Platícanos exactamente qué hace un hematólogo. Claro. El hematólogo es un especialista que se dedica a ver los problemas de la sangre. ¿Qué es esto? En la sangre tenemos dos cosas. Unas células, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y por otra parte, donde están contenidas las células, que es un líquido que se llama plasma y que tiene en él proteínas. Las proteínas que se basan a mí, las más importantes, son, por ejemplo, los factores de la coagulación. Cuando alguna de estas cosas fallan, vienen las enfermedades de cualquier tipo. Si los factores de coagulación están altos, pues vienen los coágulos. Si están bajos, pues sangras, como por ejemplo los hemofílicos. Por ejemplo, cuando suben los glóbulos blancos, vienen las leucemias. Pero los glóbulos blancos altos no siempre son cáncer, sino pueden estar altos, por ejemplo, te están defendiendo de una infección. La hemoglobina, que son los glóbulos rojos, cuando están bajos hay anemia. Eso es que no puedes transportar el oxígeno, de manera que te estés cansado, fatigado. Y las plaquetas muy bajas también sangras. Te salen moretones, te sangran las encías y te da una cosa que se llama púrpura. Entonces es muy, muy variado. De manera que vemos una cantidad de enfermedades, pero muy amplia, una gama muy amplia. Muchas veces cuando mandamos a hacer esos estudios de control y vemos que en la biometría hemática, que está principalmente la hemoglobina, el hematocrito, tiene unos rangos. Entonces, si está por abajo, nos habla de una anemia o posiblemente diagnósticos de alguna otra enfermedad. Hoy nos vas a platicar de ellas. Y cuando está muy elevado esta hemoglobina, este hematocrito, ¿qué nos está diciendo? Son cosas, hay que ver en qué contexto está. Si una persona vive a nivel del mar, hay que recordar que el oxígeno a nivel del mar es mucho más abundante que en la punta de una montaña. De manera que no necesita la persona que vive a nivel del mar tanta hemoglobina o tantos glóbulos rojos para obtener ese oxígeno, porque lo tiene en abundancia. Claro, hay que aclarar que el oxígeno se transporta a través de la hemoglobina. Claro. Sí. De manera tal que estas personas van a tener un nivel de hemoglobina más bajo que la persona que vive en la montaña. Porque hay más oxígeno. Porque hay más oxígeno en la playa. Sí. Entonces, los niveles pueden variar en este rango. Ahora, cuando tenemos unos niveles mucho más elevados de lo normal, lo que vamos a tener es ya alteraciones que pueden ser o pulmonares
porque puede tener una disminución en el oxígeno. Por ejemplo, las personas que fuman mucho y que han fumado durante mucho tiempo tienen disminución de la capacidad para transportar ese oxígeno. El cuerpo lo que hace es producir más glóbulos rojos con la intención de poder transportar el oxígeno de manera adecuada. Oye, y los que no fumamos, por ejemplo, los que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México y, o estamos en ambientes de los compañeros que están fumando demasiado, ¿eso también nos afecta? Sí, vamos, estamos teniendo unas condiciones extremas y el cuerpo tiende a mejorar el cuerpo, crear medidas de contención para que no suframos y poder transportar el oxígeno de manera adecuada. Muy bien. Oye, doctor, ¿y hay alguna relación entre el tema emocional y la disminución y, o alteración de los glóbulos? Por ejemplo, en el estrés. Hay varios estudios, claro, hay varios estudios donde indican que ante un estrés emocional muy importante, esos glóbulos blancos pueden tener elevaciones, ¿verdad? Y esto derivado de la secreción de diferentes sustancias que hacen que suban. Ahora, estas elevaciones no suelen ser tan grandes como para indicar un problema grave, como una infección o, por ejemplo, un tipo de cáncer. ¿Okay? Pero sí puede haber variaciones debido a estos trastornos, ¿no? Claro, porque, bueno, hay estudios que refieren que los pacientes, por ejemplo, que están en un tratamiento oncológico tienen mayor adherencia al tratamiento, mayor efectividad, cuando tienen emociones mucho más positivas que los que están más renuentes, más negativos, o con estados o episodios depresivos. Claro, y bueno. Claro. Y esto no solamente se nota ahí, ¿no? Se nota en la respuesta, se nota en los glóbulos, en el trastorno que tiene el paciente al recibir el tratamiento. Es decir, el paciente que tiene una mejor actitud al tratamiento usualmente lo tolera mejor. El paciente que está renuente o que incluso se le da en contra de su voluntad, que no es válido, porque el paciente siempre debe estar en favor de recibir o enterado de lo que está recibiendo, va a tener una respuesta peor que aquel que está de acuerdo o con una actitud positiva hacia él, ¿no? ¿Y cuáles son las enfermedades más socorridas para el hematólogo? Mira, yo creo que podríamos verlo desde dos puntos de vista. Uno, enfermedades benignas y enfermedades malignas. Okay. ¿No? De las enfermedades benignas te podría decir dos. Sí. Uno, la anemia, que como ya mencionamos, es la baja de hemoglobina, la baja de glóbulos rojos y la falta de capacidad de transportar el oxígeno a todo el organismo. Y para eso, bueno, tenemos que hacer una semiología más importante para ver de dónde puede estar esta fuga de las... Claro. Una hemorragia interna. Que es lo más frecuente, común, ¿eh? Que es una úlcera gástrica, que es lo que más generalmente... Que es lo más frecuente. Sí. Eso sería, ¿no?, benigno. Ajá. Maligno, ¿podríamos hablar de cáncer? Y maligno, me estoy refiriendo exactamente. Enfermedades que le decimos los médicos neoplásicas, que quiere decir cáncer, ¿no? Y aquí vemos desde las leucemias, que hablamos de niños, ¿verdad? Que es ese aumento descontrolado de glóbulos blancos, en los cuales, en lugar de defendernos, nos atacan. Y es muy común, y es mucho más común en los niños. En los niños es la principal causa de cáncer, la leucemia. Sí. ¿A partir de qué edad se empiezan a diagnosticar esos niños? Incluso hay casos reportados desde el nacimiento. No, hombre, sí. Claro, sí. Pero bueno, tienen sus picos de edad. Aquí en México, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de la leucemia? Mira, ahorita no te puedo mencionar un número, pero lo que te puedo decir es que es bien frecuente que haya. Sí. ¿Y los tratamientos? Los tratamientos varían. Y aquí tenemos que hablar mucho de pronósticos. Sí. El paciente que tiene una leucemia a menor edad tiene un pronóstico mejor que aquel que la adquiere más tardíamente. ¿Y eso a qué se debe, doctor? La misma biología de la enfermedad. Okay. La leucemia tiende a ser menos agresiva. Entonces, con ciclos de quimioterapia que utilizamos desde hace 30 años, ¿verdad?, podemos entrar en un estado de salud. Bueno, aquí es importante aclarar que en la cuestión de los del cáncer, cualquier tipo de cáncer es curable cuando se detecta a tiempo. Pero por eso es importante que acudan a sus servicios médicos, que siempre se hagan una vez al año un chequeo en forma general
para determinar en qué condiciones estamos. Mucha gente no lo hace y dice, ¿qué tal si me empiezan a descubrir enfermedades, etcétera? Eso es lo importante, que tenemos nosotros antecedentes familiares de muchas enfermedades. Tenemos que evitar que se presenten esas enfermedades a mediano tiempo, y por eso es importante esos estudios de laboratorio, hacer un seguimiento con su médico de cabecera para tener una mejor calidad de vida para ello. Ahora, quiero preguntarte, en el caso de los cánceres, ha habido cierta controversia en que uno de los tratamientos que es de cajón es la quimioterapia. Claro. Y la radioterapia también en otro de los casos. Pero empieza a haber estudios por ahí de que pues, se ha demostrado que no es cierto que funcionan esos tratamientos. Entonces la gente a veces está confusa. Me dice, oye, he leído ciertos artículos que dicen que no sirve para nada. Entonces, acláranos, ¿funciona, no funciona? No, claro que funciona. Claro que funciona. A ver, la quimioterapia empieza su nacimiento a partir de gases que son veneno en la Segunda Guerra Mundial y empiezan a ver que mata células. La quimioterapia busca eso, destruir las células y las células malignas. ¿Cuál es el problema de las células en general que tienen este problema del cáncer? Al hablar de cáncer estamos hablando de una gama de enfermedades. No es lo mismo un cáncer de seno que un cáncer de próstata, que tú manejas muy bien, sí, ¿no? O que un cáncer como los que yo veo, que son los linfomas o leucemias. Todos los cánceres y tienen algo en común. Histológica también, ¿no? Pero todas tienen algo en común, sí, que es, uno, empieza una célula a multiplicarse sin ningún control. Usualmente se pierde una célula y en su lugar sale una. Aquí el problema es que no se pierde ninguna célula y salen 1,000. Uh-huh. Entonces empieza a haber una gran producción de células. Por otra parte, puede haber una disminución en la muerte celular, entonces se empiezan a acumular. Uh-huh. Y por otra parte, son células que son indiferenciadas, esto es decir, no maduran, por lo tal, su función no la ejercen. Y son células que van a estorbar para las demás células a que lleven la función. Y por otra parte, pueden agredir al cuerpo humano. Esas son las características en general. La leucemia, por ejemplo, son glóbulos blancos que tienen estas tres características. Y si debo de ver en una biometría hemática que una persona tiene 8, 6 o 10 mil leucocitos, es decir, glóbulos blancos, en estas personas vamos a ver que tiene a lo mejor 100 mil. Entonces, ¿ves la diferencia entre una cifra y otra? Pues, aquí también hay otra de las controversias de que vemos que hay algunos estudios que han mencionado ahí que las células cancerígenas no tienen un sistema de oxidación como lo es el resto de las demás células. Entonces la pregunta viene aquí, ¿qué tanto es importante estar utilizando antioxidantes o alimentos como el brócoli, como la coliflor, etcétera, que esto nos puede ayudar para evitar la reproducción de estas células, como también un medio ambiente más alcalino, ya que en la reproducción de esas células de cáncer, pues sabemos de que su energía la van a obtener directamente de la glucosa. Eso genera una fermentación y por lo tanto un ambiente más ácido y eso pues favorece más la reproducción tanto de los problemas de cáncer como bacterianos o micóticos también. ¿Qué tan factible es poder iniciar un tratamiento más hacia un ambiente más alcalino? Y sobre todo, pues, esos alimentos que nos pueden estar ayudando. Puede tener algo que ver. Ahora, recuerda que el problema del cáncer no nace como tal de esto, sino nace de una mutación genética. Ajá. O sea, el principio del cáncer es que la célula, por alguna razón, mete una mutación en un gen que es específico y que evita que haya una mutación en esa célula. De manera que cuando hay esa mutación, puede estar ahí la célula y no hace nada. Pero hay un segundo evento que no sabemos cuál es, que la va a meter en la célula del cáncer. Yo, de hecho, todo el mundo tenemos tenemos células cancerígenas, pero todos están ahí hasta que llega un momento. Claro. Ese disparador. ¿Qué es lo que la va a disparar? Sí, así es. Bueno, vamos a ir a un corte, amigos, y tenemos aquí ya el contacto para que ustedes nos puedan escribir todas sus preguntas y en un momento regresamos. Vamos a un corte. Esto es Salud en Plenitud. Love me.
Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Estamos aquí, estamos con el doctor platicando, Omar Coronel, disculpe doctor, y estamos platicando de algunos puntos importantes relacionados al cáncer y bueno, vamos a continuar con lo que nos estaba platicando. Tenemos entendido que el cáncer es una de las tres principales enfermedades y causas de muerte a nivel mundial. Claro, y fíjate que no conocemos mucho acerca de lo que es el cáncer hematológico, pero ya hablamos ahorita de las leucemias. Otra de las enfermedades que hay son, por ejemplo, los linfomas, que es lo que le dicen el cáncer de los ganglios. Los ganglios son esas estructuras donde los glóbulos blancos se van a agrupar para defendernos de las enfermedades. Pero cuando estas células blancas sufren mutaciones, los ganglios empiezan a inflarse, lo que les dicen inflamados. Pero cuando están inflamados, porque hay una acumulación de glóbulos blancos malos, lo que va a pasar es que va a empezar a haber un tumor o una enfermedad que se llama linfoma. Este linfoma es lo que dice el cáncer de ganglios y el tratamiento no es con cirugía. El tratamiento tiene que ser sistémico, porque si yo corto por aquí, me va a salir por acá, porque las células están circulando por todo el cuerpo. ¿Cuándo se utiliza la quimioterapia y cuándo la radioterapia? Ok, el tratamiento principal de este tipo de tratamientos va a ser con quimioterapia, siempre. Y la radioterapia va a ser un complemento. Va a ser un complemento. Okay. Por ejemplo, una tumoración ganglionar muy amplia a la que yo le doy ciclos de quimioterapia y reduce de manera espectacular y me queda al finalizar el tratamiento un poquito de tumor, ese le puedo dar radioterapia y acabar con la enfermedad y que el paciente esté curado. Una de las principales preocupaciones del paciente que se somete a quimioterapia
y eso, claro, creo que el 100% claro, lo pregunta la preocupación que se claro, les cae el cabello. Claro. ¿Por qué se les cae el cabello? Porque ¿cuáles son los efectos secundarios más agresivos? Porque los folículos pilosos son las células vivas. Uh-huh. Vamos, lo que mencionaba, la quimioterapia sí funciona. Sí. Tan funciona que se ocupa desde hace mucho tiempo y hay cualquier cantidad de enfermos que actualmente están curados con ese tipo de tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? Claro, son finalmente células que van a morir porque le estamos dando un tratamiento que es para eso. Pero el problema de la quimioterapia es que no es un tratamiento dirigido. Es un tratamiento que va a pegarle a muchísimas células, entre ellas las sanas. ¿Cuáles células? Como mencioné, la célula cancerosa tiene la capacidad de proliferar rápidamente. Sin embargo, las células como la piel, como las mucosas, también son células que rápidamente se están proliferando. Se tienen que recuperar. Y es ahí donde la quimioterapia puede entrar rápidamente y también tener daños sobre ellas. Por eso es que también con ciertos medicamentos nos quedamos sin cabello. Si no tenemos los cuidados, podemos tener úlceras en la boca. Podemos tener la piel muy delicada. Los glóbulos blancos se pueden ir hacia abajo. Entonces podemos tener infecciones pulmonares, gastrointestinales, urinarias. ¿Okay? ¿Qué tan cierto hay de estos alimentos anticáncer, como te mencionaba, el brócoli? Y por ahí una vez también llegó a que si uno congela el limón y luego lo raya, que también ese puede ser excelente. ¿Qué tanto hay de eso? Hay muchos mitos. ¿Hasta dónde son mitos y hasta dónde realmente están comprobados que en nuestra alimentación hoy día, que no es la misma de hace 20, 30 años, qué tanto nos afecta la alimentación hoy día que estamos teniendo con tantos embutidos, la mala calidad de la leche, que no ocupamos leche de vaca, nadie, etcétera? Todos estos alimentos, ¿cómo influyen para realmente acelerar este problema de cáncer? ¿O cuáles son los alimentos que nos ayudan para tener esa mejor calidad de vida? La mejor dieta siempre va a ser la más balanceada y la más sana. No necesitas más ni menos. O sea, necesitas exclusivamente lo que tu cuerpo te está pidiendo. Ahora, lo que tú me dijiste de rallar el limón, que las cucharaditas de bicarbonato con agua y dos gotas de limones, el agua alcalina, todo esto no es que no te ayude, pero una vez que tienes instalado un problema de este tipo, no lo va a curar. Ahora, para prevenir, como hemos dicho, el problema aquí son los genes, ¿no? Y uno de los principales, digamos, detonadores de esto pueden ser, por ejemplo, infecciones virales, que todos hemos tenido y todos vamos a tener. Lo que no sabemos es por qué hay gente que es más susceptible a presentarlo, ¿no? Ahora, otra cosa que está súper demostrado, las radiaciones. Afortunadamente, estamos lejos de ellas, ¿no? No tenemos un Chernobyl al lado, no tenemos una bomba atómica, por lo menos no todavía, ¿no? Entonces, estas que son donde sí se ha demostrado que las personas que han estado expuestas a ellos elevan la tasa de estos problemas, bueno, no las tenemos la gran mayoría de los pacientes. Los que vivimos en la Ciudad de México también se ha dicho que hay muchos agentes carcinogénicos en el ambiente que estamos respirando aquí. ¿Qué tan cierto es eso? Seguro sí los hay, sí, pero seguro, segurísimo que los hay. Aquí la pregunta es, ¿nuestro cuerpo cómo ha cambiado para defenderse? ¿Se ha elevado el número de casos de cáncer? Claro que se ha elevado. La pregunta es, ¿a lo mejor estamos diagnosticando más? Es pregunta, no lo sé. ¿A lo mejor somos más población? Obviamente, sí, entre más, pues más casos, ¿no? Antes éramos, sí, menos. Antes podíamos caminar libremente. Ahora te topas con muchas personas al caminar por una sola calle. Bueno, muy bien. Y por otro lado también, hoy te estamos hablando de tema de cáncer, que es un tema pues un poco abrupto y un poco pues no muy agradable. Pero por otro lado también el hematólogo tiene otra área muy padre, muy buena, que es la regeneración a través de las células madre. Y hoy día está muy en boga el tema de las células madre. Platícanos, ¿qué son las células madre? Todas las personas, sepa la madre, ¿no? Por ahí están, pero sí, es algo. ¿Qué suena? Todas las personas partimos de dos, sí, gametos, ¿no? Uh-huh. Y estos gametos se unen para formar una sola célula y esa célula se va dividiendo hasta llegar a formar un nuevo ser humano. Ok. Es decir, que esa célula en cierto momento tuvo la capacidad de formar cualquier órgano. Uh-huh. Lo que nosotros le llamamos células madre es una célula pluripotencial que tiene la capacidad de formar algún tejido. ¿Ok? Que esas se forman en la médula ósea. Pues se forman en la médula ósea. Por ejemplo, las que yo estudio son las que forman las células madre hematopoyéticas, es decir, las que van a formar células de la sangre. Es decir, una célula madre
hematopoyética de la sangre va a poder formar un glóbulo rojo, un glóbulo blanco o unas plaquetas. Uh-huh. ¿Ok? Y esto dependerá del ambiente del que se rodee, decidir hacia qué estirpe se va a diferenciar. Por eso es que la célula madre es tan importante. Por ejemplo, los trasplantes de médula ósea, que es una forma de tratamiento para estas enfermedades. Yo lo que hago es que le doy quimioterapia al paciente para eliminar cualquier información genética que tenga y le pongo una célula, un pool de células madre de otra persona. Y ese pool de células madre va a regenerar por completo el sistema hematopoyético, toda la sangre de esa persona. De manera que si yo puedo medir en su carrillo la información genética con la que nació y le tomo una muestra de la sangre para ver qué tipo de sangre está produciendo, voy a ver que la información genética del carrillo con la de la sangre no es la misma. Porque estoy produciendo sangre a partir de una célula madre de un donador. Entonces, voy a estar produciendo células que me van a defender, el ejército, el sistema inmunológico, glóbulos rojos que van a transportar mi oxígeno y plaquetas que me van a parar la sangre, ¿verdad? Cuando me corto, de otra persona que me prestó para que yo lo formara. ¿Y esa otra persona es algún familiar? ¿Es algún paciente que tenga que tener ciertas características? La condición es que sea compatible desde el punto de vista genético. No necesariamente no familiar. Sanguíneo. Puede ser no familiar. Así como la transfusión sanguínea, ¿no? Mientras sea el mismo grupo sanguíneo. Pero fíjate que no necesita ser del mismo grupo el donador. Okay. Pero tiene que ser compatible en esos genes específicamente. Oye, y otra pregunta. Hoy hablando de células madre. ¿Cuándo se usa entonces el cordón umbilical del recién nacido? Que lo guardan porque son células madre. Uh-huh. ¿Cómo funciona cuando eso? No tengo un donador. Es decir, mi primera opción, cuando yo me enfermo, es que tuviera un gemelo idéntico. Porque vamos a compartir... Ese cordón es cuando yo nací. Ahí voy. No es para otra gente. Ahí voy. O sea, lo que vamos a hacer aquí es un ejercicio de cuáles son los mejores donadores. A ver, nace el chamaco y aquí ya está su fragmento de cordón. Ahí va, lo congelo. Luego dice, ¿para cuándo lo voy a utilizar? Pues, poquito tiempo. Porque tú y yo vamos a necesitar cierto número de células madre que no es lo mismo que ella va a utilizar. Ella va a utilizar menos, porque su cuerpo requiere menos dosis. Tú y yo estamos un poquito más pesaditos. No, pues, es petit, nosotros estamos maximizados. A lo que voy es, necesitamos un número menor dependiendo del peso de la persona. De manera que si yo guardo mi cordón umbilical, lo tengo que utilizar en los primeros años de vida. ¿Cuántos años? Por lo menos que no pasen los 20 o 30 kilos. ¿Y cómo va a funcionar eso? ¿Y cuándo es que voy a aplicar este cordón umbilical? ¿Cuáles son las indicaciones, pues? Solamente que me enferme. ¿De? Puede ser una leucemia, puede ser una enfermedad genética, ¿no? Puede ser algún trastorno adquirido, ¿no? Que no, por ejemplo, que no produzca sangre, ¿no? Okay. Entonces, sí es recomendable a las mamás que soliciten que les guarden el cordón umbilical. Aquí lo ideal sería, uh-huh, estoy hablando en un mundo ideal, que existiera un banco de cordones a que todo mundo pudiera acceder, ¿ok? Porque realmente la posibilidad de que yo lo utilice, mi propio cordón, cuando mis papás lo guardan, uh-huh, es muy poquita. Sí, es muy poquita, afortunadamente. Porque eso quiere decir que es muy poca la probabilidad, muy pequeña la probabilidad de que me vaya a enfermar de algo grave y que lo vaya a tener que utilizar. Esto no tiene muchos años, ¿verdad? No. Es muy reciente. Claro. Entonces, la verdad es que necesitamos bancos de cordones, uh-huh, para que si yo me enfermo en esta edad o en una edad adulta, pueda tener acceso a 2, 3, 4 cordones para obtener las células madre y que me puedan... ¿Son pluripotenciales estas? Claro. Okay. ¿No? Y que me puedan trasplantar esos cordones. Oye, ¿y qué hay con aquellas personas que están utilizando también la placenta, el fragmento de placenta, que también eso lo están utilizando como células madre? ¿Qué tanto hay? Mira, no tenemos como tal un background, un antecedente importante para que muchas sociedades las empiecen a utilizar, ¿no? Lo que está bien establecido es donador autólogo, es decir, yo mismo como mi propio donador, uh-huh, un donador aparte, que puede ser un hermano, por ejemplo, ¿no? Sí. O haploidéntico, que puede ser un padre, ¿verdad? Uh-huh.
y por supuesto el de cordón. Esos son los tres tipos de células madre que se utilizan a nivel mundial. Y lo demás, habríamos de ver más cosas, ¿no? Ok. Otro también de los temas de las células madre es el plasma rico en plaquetas, que está ahorita muy de boga en todas las personas que hacen medicina estética, o que hacen medicina estética, pero que lamentablemente ha habido muchas gentes que toman el cursito, un cursito patito ahí, que ni siquiera son médicos, y empiezan a hacer esta técnica, que es maravillosa cuando se hace bajo las condiciones adecuadas. ¿Qué es el plasma rico en plaquetas? Claro. Como te mencionaba, la sangre tiene que estar, es un órgano que es líquido. Por lo tanto, el plasma es precisamente esa sustancia, ese líquido que contiene las células. Tomamos la sangre y le quitamos las células, principalmente glóbulos rojos, pero le tenemos que quitar también los glóbulos blancos y dejar solamente decantado las plaquetas que quedan hasta arriba. Y el plasma que va a estar diluyéndolas, ¿verdad? Uh-huh. Y esto va a tener una serie de propiedades que son benéficas, según los estudios que se han hecho, para regenerar el tejido. ¿Por qué? Porque tienen factores de crecimiento, tienen interleucinas, tienen otros factores que se llaman de necrosis tumoral. Vamos, tiene una serie de sustancias que van a interactuar según donde se inyecte, porque esto es inyectado, ¿verdad? Uh-huh. No es tomado, es inyectado, ¿verdad? Y va a ayudar a regenerar los tejidos. Las plaquetas como tal, ¿no? Van a estar junto con fibroblastos, que tú lo llamaste, ¿no? Sí. Los fibroblastos son estas células que van precisamente a depositar colágeno, fibrina, que es el material que va a dar, por ejemplo, la tersura a la piel, ¿no? Lo que se piensa es que al inyectar todo esto, le va a dar esa sensación de rejuvenecimiento, no solamente a la piel, sino al órgano al que se le inyecte. Esa es la teoría. Fíjate que en lo personal yo manejo lo que es el plasma rico en plaquetas y te platico que eso yo lo estoy utilizando ahí en Medicangelus en la aplicación de para los pacientes que tienen problemas de hiperplasia prostática benigno, o sea, son la próstata muy grande, que todos los hombres nos crece la próstata. Bueno, el 80% de mis pacientes ya no necesitan de la cirugía. En esta combinación de las células madre con ozono, hemos logrado disminuir sustancialmente el tamaño de la próstata. Los invitamos a que entren a www.medicaangelus.com.mx y ahí está el estudio de investigación, los resultados que hemos hecho con estos estudios. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento más. Esto es Salud en Plenitud. Love me. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. A
Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Ya estamos de regreso, amigos, aquí en Salud en Plenitud, aquí platicando con el doctor Omar Coronel, que es un experto en medicina interna y con su especialidad en hematología. Estamos hablando de todos los problemas que hay relacionados a la sangre, a todos estos enfermedades, como es la leucemia, como es linfomas, etcétera. Y en el estamos platicando también los beneficios que hay el utilizar nuestros propios recursos naturales, que es el mismo plasma, en intentar nosotros estar dando una mayor potencialización a nuestras propias células madre para beneficio de muchas enfermedades. Yo estaba como comentando que en la clínica acá médica Ángeles, donde yo estoy, pues estamos manejando el plasma rico en plaquetas para dar una mejor pues reestructuración o regeneración de determinados tejidos, en especial en el problema de la próstata. Ahora, esto de que regenera tejidos, no crean que es como la lagartija que le cortan la cola y le vuelve a salir la cola, se nos corta un dedo, nos va a salir el dedo. No, por supuesto que no es así, ¿no? Sino es de una forma medida, controlada, y es una forma nada más implícita en determinados procesos o enfermedades. Entonces, el hecho de que esto tiene poco tiempo de que empieza a tener mayor funcionalidad, creo que es algo benéfico para la medicina. Estaba platicando ahorita con él que qué tanto es benéfico los alimentos que se nos ha recomendado, pero me estás comentando que no hay estudios contundentes al respecto, ¿no? Lo único es que hay estudios pequeños, actuales, recientes, de hace un par de años, donde dicen, por ejemplo, incluyen a la vitamina D, ¿no? Pacientes que tienen deficiencia de vitamina D, les dan vitamina D y se ve claramente que los resultados son mejores que aquellos que les hacían falta y no los repusieron. Y aquellos que tenían una vitamina D normal, los hayan repuesto o no, el tratamiento les va igual. Es decir, aquel que está carente de vitamina D, les das vitamina D, su resultado va a ser mejor que si no lo hubieras repuesto. Bien, ahora, ¿qué tantos son los alimentos que nos pueden dar una mejor función a nivel del eritrocito, de la hemoglobina, etcétera? Por ejemplo, nos comentaban que el jugo de jitomate, por ejemplo, lo que es el betabel, que eso nos puede también dar mayor reforzamiento, como es el brócoli, como es la zanahoria, que tiene más las vitamina acelgas. A para la vista. ¿Qué tanto es de cierto esto? Bueno, lo que pasa es que era lo que decía, cuando estás carente de hierro y te falta hierro, pues hay que darte hierro, ¿no? Alimentos ricos en hierro, la carne roja, uh-huh. ¿Ok?
Para la anemia, roja, ¿no? Es muy bueno. Claro, porque cuando es anemia, por deficiencia, uh-huh. La anemia es una enfermedad que puede tener diferentes causas. Una de ellas es la deficiencia de hierro, pero puede ser deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico. Fíjate que qué bueno que lo mencionas esto de la anemia, porque ya en los pacientes geriátricos, pacientes arriba de 60, 65, 70 años, es frecuente que tenga sus hemoglobinas en 11, 10, entonces ya es una anemia crónica. Ahí, ¿cómo se les puede reforzar a ellos? Porque claro, además no comen, ¿eh? Entonces, pero, coma esto, coma el otro y es un problema para que puedan comer. Ahí hay, ¿no?, que ver realmente cuál es la causa. No es lo mismo tratar a un paciente añoso, ¿no?, con deficiencia de hierro que con una deficiencia de ácido fólico, una deficiencia de B12, o bien la anemia que mencionas por inflamación crónica, ¿ok? Cuando es por inflamación crónica, una inflamación hay que quitar la inflamación. Claro, claro. Ese es un capítulo especial. Es lo que se le llama una anemia sideroacréstica. Y este es un mal funcionamiento del mecanismo para transportar hierro de una parte hacia otra donde sí se ocupa. De manera que cuando hay una artritis reumatoide, una diabetes mal controlada o un estado de inflamación, cualesquiera que sea, va a haber un mal funcionamiento en el transporte del hierro y entonces va a parecer como si le faltara hierro a la célula cuando no le falta, simplemente no se está transportando. Y esto es porque las células están secretando una sustancia que no permite ese transporte. O sea, hay que darle algo para movilizar el hierro. Por ejemplo, en el caso del paciente con insuficiencia renal, también es común que tenga deficiencia de hierro, ¿no? Sí puede tener deficiencia de hierro, pero la insuficiencia renal va a dar más bien una anemia por falta de eritropoyetina, que la eritropoyetina es una hormona que se produce en el riñón, que al desaparecer la función renal, también se deja de secretar la eritropoyetina. De manera que la eritropoyetina lo que hace es una hormona que va a estimular al glóbulo rojo que se produzca. No tengo el estímulo, no se produce. Entonces lo que hay que hacer es ponérsela externamente. Por eso es que los pacientes que tienen falla renal, se les pone la eritropoyetina para que produzcan glóbulos rojos. O también, bueno, yo en casos en consulta he detectado que pacientes jóvenes que se someten a estas dietas rigurosas, claro, que son primeros indicadores de casos de anemia, o niños que están en un problema o en un proceso de desnutrición, que los papás no están atentos a hacer esta química sanguínea, esta biometría, donde se puede ahí identificar, se puede prevenir que esto evolucione, ¿no? Claro, o al revés, ¿no te ha pasado que más bien piensan que tienen depresión y lo que tienen es anemia? Claro, porque están los ven bajos a los de energía, tristes, cansados, en la escuela no funcionan, nada más duermen, claro, lo regañan porque se la pasan durmiendo, no rinden en la escuela, y pues el exceso pobre tiene de anemia. Sueño, claro. ¿Por qué? Porque no está oxigenando, el oxígeno no llega al cerebro, y el niño se la pasa dormido. Entonces, esos casos hay que detectarlos. A ver, ¿cuáles son los datos de anemia? Uh-huh. Cansancio, datos de anemia, fatiga, atención, palidez. La palidez es una coloración más blanca de lo cansancio, normal. Cansancio, fatiga, palidez, palidez, ¿no? Falta de aire. Falta de aire. ¿No? Y sobre todo, sueño. Fatiga. Irritabilidad podríamos yo tengo poner. Todo eso, cefalea, yo el dolor de cabeza. Pues habría que hacer su estudio, doctor. El estudio, ¿eh? ¿No? Entonces, esos son datos de anemia. Rápido, datos que hay que considerar para casos de cáncer. Fiebre, que no haya una explicación para tal. Okay. ¿No? Okay. Si que no tengo una infección, no tenga diarrea, un dolor de garganta, que no me explique la fiebre. Escalofríos, ¿no? O frío en exceso. 2, dolor abdominal. Y esto es porque a veces crecen los ganglios, crece el vaso, crece el hígado. Sudoración por la tarde o por la noche. Una sudoración excesiva, uh-huh, que incluso llega a mojar la pijama o llega a la ropa de cama, okay, a mojarla. Okay. Baja de peso. Empezamos a bajar de peso y no tenemos una razón. No hacemos dieta, no hacemos ejercicio. De repente empezamos a bajar de peso. Uh-huh. ¿No? Dolores de cabeza que antes no teníamos y ahora sí tenemos. Cefaleas. Y sobre todo que, por ejemplo, nos despiertan del sueño, ¿no? Estamos dormidos y nos despierta el dolor. ¿Okay? Esos son datos que tenemos que tener en consideración. Cuando y sucede otra cosa, eso, ¿qué estudios se tienen que hacer para entonces? Y la última, los ganglios. Ah. Okay. Que son estas bolitas que a veces les salen mucho a los niños cuando se enferman. No se preocupen, por favor. Esto es algo normal. Sí. Y la cuestión es que pueden doler. Ojo, cuando un ganglio es muy grande, tarda más de un mes, no se quita, es sobre todo indurado, no se mueve,
Entonces sí hay que tener cuidado y llevarlo con el especialista. Uh-huh. ¿Ok? Ahora, perdón, me preguntabas. Ya se fue la... Por ejemplo, una vez que ya... Una vez que tienes esos síntomas o estás sospechando, ¿cuáles son los estudios que se tienen que hacer? Principalmente una biometría hemática. La biometría hemática lo que mide son las células que hay en la sangre. Y me va a detectar si hay anemia, me va a detectar cómo están los glóbulos blancos, me va a detectar cómo están las plaquetas. Todo eso se eleva. Todo eso allí va a salir. Okay. Una química sanguínea para verificar cómo están los demás órganos, cómo está el riñón, cómo está el hígado, cómo están los intestinos. Cómo está... Correcto, okay. ¿No? Entonces, pero principalmente biometría y una química sanguínea. ¿Quién tiene que mandar la orden para que se hagan este estudio? ¿O uno puede ir y hacer su revisión anualmente, lo ideal semestralmente? Es que acude con el médico de cabecera. Okay. ¿No? Si el doctor es su médico de cabecera, excelente. ¿No? Es muy importante, ¿no?, lo que dices, porque mucha gente se automedica o se autorreceta las cosas y van al laboratorio, piden los estudios que ellos se les pega la gana y por los resultados que están dando. Una cosa que dé el resultado el laboratorio y otra la interpretación que hagamos los médicos, ¿eh? Y luego te mandan los estudios por WhatsApp. Oiga, doctor, lo vi en la tele. Ah, sí, también, ¿no? Sí, o entonces, se meten a la Wikipedia y ya están viendo ahí entonces, lo que no es. Y llegan más espantados de lo que realmente así es. Sí. Entonces, esto tiene que ir acompañado siempre de la experiencia de alguien que ya sabe claro. Qué es lo que va a ir a buscar. ¿Dónde te encontramos, doctor? Yo estoy trabajando en el Hospital Ángeles del Pedregal, en el consultorio 940. ¿En qué teléfono, tus redes? Es 5568-8093. ¿Otra vez? 5568-8093. Uh-huh. Y me pueden buscar, por ejemplo, en mi página de internet, que es omarcoronel.com. Uh-huh. Me pueden buscar en Facebook, así como DR, doctor Omar Coronel Ayala. O en Twitter, igual, como Hemato Coronel. Ah, muy bien, perfecto. Alejandra, tus redes. Ok, bueno, yo quisiera enfatizar que es importante esta colaboración entre los médicos y otros especialistas como los psicólogos, psiquiatras, cuando hay ya un diagnóstico de cáncer, cuando se necesita una red importante dentro de la familia, es algo muy doloroso, es algo muy complicado, y que se apoyen de psicólogos que puedan llevar este acompañamiento terapéutico. Y bueno, a mí me encuentran en el 55 15 06 60, en www.psicoterapiacony.com. Es muy importante lo que mencionas, ¿no? Cualquier enfermedad, sobre todo problemas de cáncer, es importantísimo que tengan un apoyo psicológico, ¿no? Tanto de eso como tanatológico, porque la enfermedad como tal es muy desgastante, acaba con el paciente y con la familia, con todo es desgastante esto, ¿no? Entonces es muy importante que se tenga todo ese apoyo. Yo estoy aquí en Médica Ángelus, soy el director de Médica Ángelus, estamos en el 51-190243 en www.medicaangelus.com.mx y por Facebook en Médica Ángelus. Ahí nos encuentran, ahí van a estar a partir de mañana, va a estar también nuestros programas que estamos realizando en YouTube. Encuentran también todos nuestros datos y los programas que se están aquí generando. Pues bueno. Pues nos vamos entonces. Doctor, pues muchas gracias. Doctor, muchas gracias por la invitación. Ya te estaremos invitando en otra ocasión, si nos haces el favor. Sí, con todo. Y ya estaremos diciendo de algunos avances que estamos él y yo aquí platicando para proyectos para más adelante. Pues nos vemos la próxima semana. Recuerden, estamos todos los lunes a partir de las 9 de la noche. Esto es Salud en Plenitud. Muchas gracias, Ale. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye. Tele.tv